Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No solo en Chalco se han registrado este tipo de agresiones, también en otros municipios aledaños. Bandas de delincuentes aprovechan las zonas boscosas para asaltar. Las zonas boscosas del Estado de México se han convertido en un riesgo para los excursionistas y vacacionistas. En los ejidos de Tlalmanalco, las autoridades municipales reconocen que operan bandas dedicadas al robo. En todo el parque Ixtapopo, estoy hablando no nada más del municipio de Tlalmanalco, hablo de Amecameca, hablo de Tlalmanalco, de Ixtapaluca, de Atlautla, que son los municipios mexiquenses. Creo que las bandas son gente que conoce perfectamente el lugar. Y podemos hablar de hasta 6 bandas en ocasiones, pero lo curioso es que estas bandas o actúan por sí solas o actúan conjuntas entre sí. El vandalismo que se está llevando a efecto en este lugar es un vandalismo de asaltantes hacia personas, hacia turistas, a caminantes más que nada, ascensionistas. Estas personas las amenazan con armas largas, con machetes y les quitan todas sus pertenencias. Incluso opera una banda como la que atacó el campamento de las niñas en el parque ecológico El Colibrí. Igual el mismo móvil que se ha dado ahorita en El Colibrí, que se dio en El Colibrí, fue el mismo móvil. Afortunadamente y gracias a Dios no hubo violaciones, nada más les quitaron sus cosas, los despojaron de todas sus cosas. Se llevaron una camioneta de una persona que vendía ahí en Escualanco. Ante esta situación, se ha detectado zonas de riesgo en donde se estima operan cerca de 6 bandas. Serían Escualanco, Láminas, Trancas, que es lo que tenemos ya más retirado, que es lo que nos dan un apoyo los fines de semana, nos dan un apoyo la Policía Municipal y la Policía Estatal para cubrir esos puntos. Es fácil para la delincuencia esconderse en las veredas de los bosques, por lo que exhortan a los excursionistas a no alejarse. Para Cadena 3 Noticias, con imágenes de Gerardo Ayala, María de Los Ángeles Velasco. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.